Le mando saludos a ti y a todas las personas nuevas que se han suscrito al canal. A todos, muchas gracias y hasta luego. Pues amigas y amigos, ya bienvenidos hoy a un nuevo video de Gota de Agua de FR. Hoy me encuentro aquí en el Tianguis de las Torres con payado de mi chavo amigo y colega Rey Plox, desde Tianguis de las Torres, precisamente donde vamos a venir a vender un domingo, lo cual ustedes tal vez ya van a haber visto este video. A ver, pues vamos a comenzar esta historia, a ver qué tal nos va el día de hoy en las Torres. Pues amigas y amigos, así que estamos comenzando así que este video así con ustedes, acompañado lógico de mi amigo y colega Rey Plox en el Tianguis de las Torres. Hoy estamos aquí iniciando. Vemos esta muñeca que estaba acá bien chida. Miramos. Pues voy a bailar. Sí, de hecho mi chavo Rey Plox en el tiempo que ya no venía aquí a los tianguis, hay que tener quizá más nuevamente con Rey Plox. Sí, es lo que ando viendo acá, todo lo que se puede descubrir en los tianguis. Ahí más, aquí abandonaron esta muñeca de seguros porque está embrujada. Pues amigas y amigos, bienvenidos hoy a un nuevo video. Acompañado mi chavo y amigo y colega Rey Plox. De esta muñeca, la muñeca fea que en realidad muchos la quisieran para su colección. Una muñeca muy valiosa, que es la verdad, amigas y amigos, ¿no? El único que quisiera esta, yo creo, esta muñeca en su colección serían los Guardians, que coleccionan artículos malditos. Esta de seguro es la muñeca maldita del Tianguis de las Torres, por eso la abandonaron aquí. Pero vamos a dejar aquí su hogar, amigas y amigos. Es que los Guardians son los que coleccionan así artículos paranormales, por ejemplo, la película de la muñeca esta, ¿cómo se llamaba? Una muñeca de Annabelle, la muñeca Annabelle la tienen los Warrens en su colección, encerrada en un vidrio bendito. Vámonos, amigas y amigos. ¿Qué? Es pirata. Ah, pues ha sido de otras maneras. Bueno, vale. A lo mucho su trailer vale 50 pesos. ¿Qué dice? Buenos días. ¿Qué dice? ¿Qué dice la chamba? ¿Está tranquilo? Bueno, si quieres estar juntado para el pavo, ¿no? O de mínimo para los guajolotes. Ándale, está bien. Sale, pues que le vaya bien todos los días de su vida, ¿no? Y dice por ahí. Y que Dios no se olvide de nosotros tampoco. Pero feliz Navidad y Año Nuevo. Dale. Pues sí, amigas y amigos, así que estamos paseando aquí en el Tianguis de las Torres. Y pues lógico que pues no es nada sencillo ni complicado. Vamos a ver, aquí llegamos a adornos de Navidad. Pues como es Rey Plox, así que esos juguetes están bien chidos para los reyes. ¿Cuál es? ¿Este tren acaso? No, la verdad el tren no. El tren está chido, pues, es parte de la Navidad, pero aquí lo que me llama más la atención en ese puesto es el carijo trailer. Este carijo trailer está bien, digamos, está chido de colección acá, más padrote. Creo que hasta se le abren las puertas, Pareciera que sí. Mira, uno pensaría que es metálico, pero es de plástico, ¿no? No, de hecho hay que tener lo que es está pesado, ¿eh? Bueno, la pena de Ariel, ¿no? Mira, está chica, así que está padrote este. Hay que tener, amigas y amigos, que es un moto trailer de colección. Todos cada uno de sus pequeños detalles que trae este juguete, ¿eh? Así es, bueno, y lo puedes adquirir aquí en el Tianguis de las Torres, en Chimalhuacán, Estado de México, por solo 150 pesos. 150 baros, y es un Kimball. Me acuerdo que yo hacía piezas para esos Kimball. Hice los cofres, los camarotes que se le llama, los fabricaba en fibra de vidrio. ¿Cómo lo ves? Oye, pues hablando de traileros, por ahí hay un trailero que me debe como 3,000 pesos. Ya sabes quién eres, ve al taller a pagar. Bueno, ya está, ya llegó eso, ya llegó.
Oye, una pregunta, y lo mínimo que aceptaras por este, ¿cuánto sería lo menos que aceptaras por este? 150. 150 lo mínimo. Hay que tener amigos y amigos que 150 son, no es mucho, la verdad no es mucho, pero pues a veces sí es una lana. Ahora, para aquellos que pueden darse el lujo de andar en una, ¿cómo se llama esa Rayplox? Una limusina, ¿no? Una limusina, exactamente, de o para unas 20 personas, está chida, ¿no? Así es, estaba viendo, de pura casualidad decía qué tipo de carro es, pero no. Ajá, no, de hecho está padota la limusina, para los que quieran hacer, es una pachanga, contratan a la limusina, llevan a la quinceañera, o hasta la de 3 años, amigas y amigos, o la boda, ¿no? ¿Sí? Pues así es. A mí en lo personal no soy tan amante de los carros, como bien sabes, Gotita, a mí me gusta más coleccionar, pues, figuras de caricaturas, ¿no? Ya que me recuerdan a la infancia, que me lo pasaba viendo caricaturas todo el tiempo, pero hay varias personas que les encantan los carros como de ese tipo, ¿no? Y tenerlos así de exhibición nada más. No, exactamente, así que está chida esa. Entonces, eso es lo que... Entonces, amigas y amigos, quiero decirles que esto es lo que hoy les estamos mostrando aquí. Vamos a ponerla en su lugar. El tráiler. Tenemos aquí la llantita que se le... Y vemos también aquí que están las varias muñecas para... Hay que entender que ya se acerca los Reyes Magos, amigas y amigos. Y aquí están las muñecas bien padrotas. Vemos aquí a la Cenicienta. O la Cenicienta. O es la Blancanieves. Mejor hay que tener, amigas y amigos, que es la Blancanieves. Se me da acá bien chido también. Ahí está, amigas y amigos. Las muñecas bien chidas. Pues que aquí les doy vlogs. ¿Qué pasó? Aprovecho la verdad para, a través de este video, desearles una feliz Navidad y un próspero año nuevo a todas las personas que se vengan a vender aquí en los tianguis y a todas las personas que se vienen a comprar o a chacharear, como vulgarmente se dice. ¿Vale? Pues así es. ¿Algo que tú quieras decir? Pues la verdad, estoy muy emocionado de regresar a los tianguis. Ya tenía como un año que no venía a grabar al tianguis, aunque los inicios del canal pues fueron así, ¿no? Ahí está, Rayplox. Pues vaya a ver el video de mi chavo Rayplox, ¿sale? Vamos a seguir con este video, amigas y amigos, en el tianguis de las Torres, acompañado de mi amigo y colega Rayplox. ¡Sonos! Ahí está, amigas y amigos. Las de antaño también se rompían. Pregúntale aquí al señor si llegó a utilizar resortera. Ah, no, sí. ¿Cómo nos llegamos a pegar? Sí. Claro que sí, así que es la verdad, francamente. Así que todo, yo creo que todas las ligas son resistentes y te llega el momento de que tanto estires la mano, ¿sí o no? Sí. Ahí está. Pues bueno, amigos, aquí nos lo vamos a llevar, ya nos la pusieron en nuestra caja. Oiga, no son trucos como en el metro que te meten a un celular y ya llega a la caja. No, aquí la trae. Ah, bueno. Ahí está, amigos, nos llevamos de esta resortera por 100 pesitos del día de hoy. Para matar lagartijas. Sí. ¿No? Conejos. Con eso puedes matar conejos, pichones o unas ratas por ahí. Ándale, exactamente. O incluso un que otro perro que te esté molestando, pero ya también. O de mínimo espantar. O de mínimo espantar unas ratas de dos patas. Sí. Ahí está, amigos, por fin tenemos la resortera. Esta ya es la segunda resortera, no, la tercera resortera que tengo en la colección. Tengo una hecha a mano, tallada con lagartijas. Tengo otra, pues más profesional de cacería, incluso una de esas que apenas esta la vi en un video, fueron a cazar ratas de campo, por eso me llamó la atención. Pues ya, amigos, aquí vemos así que parte de utensilios, como por ejemplo, como cuando vas a acampar, cuando quieres rasurarte. Quieres cortar una leña, un listón. Es, hay que tener, amigas y amigos, esa parte sí es algo muy especial, que eso es, sí, es un arma para maltratar a las demás personas. Eso no lo recomiendo, pero pues hay que venderlo, hay que ser realista, ¿no? Es que realmente están hechos para defensa personal. Es que realmente están hechos para defensa personal. Pero hay que no tener, es para maltratar, sino es para defenderte. Hay que tener, amigas y amigos, que es la verdad, ¿no? Este ya es un arma que no está, que ya no es legalizada en un tiro amistoso, ¿sí o no?
Pero recuerden, amigos, que en este 2023 se legalizó bien la defensa, pues la defensa personal, ¿no? Hay que pagar con el mismo daño que te están otorgando. Si auto el video, tío, si auto el video. Dale, que les vaya bien. Chido, ¿eh? Suerte. Eso es interesante, bueno, tu video, ya que si auto el video, fíjate, amigos, vámonos. Pues sí, amigas y amigos, lo que alcanzo a observar aquí, así que espero que ustedes entiendan este letrero. Querido Dios, si no puedes hacerme delgada, haz gorda a mis amigas. ¿Qué les parece, amigas y amigos, este pequeño letrero que se alcanza a observar aquí? Es algo muy llamativo para las personas que a veces tratamos mal a los demás. Híjoles, con razón tengo puros amigos gordos, como el Burger y a Quiver. Sí, cierto, de hecho eso me recuerda algo. Disculpe, señora. ¿Ese pensamiento, sí, lo leyó usted? Sí, ya. ¿Qué le pareció a usted ese pensamiento? O sea, ¿qué hablamos de ello? ¿Ahora que hablamos de qué? Ajá, que hablamos de las excusas. ¿Usted qué opina respecto a lo que dice ahí? ¿Está mal? ¿Por qué tener envidia de los demás? ¿Verdad que sí? ¿Por qué desearles que se pongan gordas? Ajá. Creo que como dice ahí la parte, cuando comienza el pensamiento, querido Dios, hay que entender que gracias a Dios, pues, somos gorditos, flacos, delgados, morenos, prietos, güeros, descoloridos. Somos seres humanos. Somos seres humanos y debemos de aceptarnos con todas las... Póngale que no como somos, pero si yo quiero ser delgada como mis amigas, pues está en mi ser delgada, ¿no? No. Dejar de comer tanta sal, tanta grasa, hacer un poquito de ejercicio y no desear que las amigas se pongan gordas. Porque si son mis amigas, pues no les voy a desear algo que no es bueno, ¿verdad? Exactamente, es donde yo iba, que más ustedes en este caso me lo explicó de otra forma. Sí. Porque también, amigas, hay que tenerlo, permítanme. Hay que entenderlo, que pues debemos de cuidar nuestra salud. Exactamente. Si sabemos que comer taquitos de marrano y marrana son sabrosos, no hay que excederlos. Exacto. Si vamos a hacer ejercicio y cuidarnos una dieta, hay que llevarla, pero ligeramente. Tampoco exageres, porque hay tantas personas que cuidan, pues, tanto de hacer delgadas, que se afecta a su salud. ¿Sí o no? Entonces ellos, la verdad, francamente, a través de este video, échenle ganas, acéptense como son y sean felices. Más que nada, ser felices. Y si la felicidad está en ser delgada, pues a mi modo, no entrarle con duro a los taquitos, ni a las tortas, tamales, y hacer un poquito de ejercicio. Exactamente, amigos, a cuidarse. Señora, el canal Gota de Agua FR le desea lo mejor hoy y siempre. Gracias, igualmente. Que Dios me la bendiga. Igualmente, bien. ¿Algo que quiera usted decir a través del video? Pues cuidemos la alimentación para que no deseemos que las amigas sean gorditas como uno. Gracias, Dios los bendiga. Para que no sean gorditas y todos podemos ser delgados si queremos. Y recuerden, amigas y amigos, lo importante es que tú seas feliz. Exactamente. Vamos, gracias a Dios, vamos a seguir adelante. Que Dios lo bendiga. No, a usted, señora. Pues saludos, María. Saludos, María. Ahí donde te encuentras. Y muchas gracias por el apoyo al canal, canija. Que te deseo feliz Navidad y próspero año nuevo 2024. A ti y a toda tu familia. ¿Sale? Pues sigamos con este video, amigas y amigos. Aquí, acompañado de mi chavo amigo y colega Ray Plox. Desde Tex de las Torres. Mandamos un saludo a todos los vendedores de allá de Valderas. El Metro Valderas. Mándale, ahí está, amigas y amigos. ¿Sale? Chido. Amigos del Metro Valderas, sí. Que vive a rock and roll. Ándale, sí sabe, ya vienen de allá. Ahí está, señor. Hasta luego. Sí, hasta luego, que les vaya bien. Gracias. ¿Cuál es esta? Pues la verdad es que desde que la vi que venía, pareció bastante interesante, está muy chida, pero pues es una escala muy grande de la cual yo no colecciono. Sí, cierto, es muy chida, muy grande. Es la hormiga más grande que he visto, de hecho. Sí, cierto, exactamente, la verdad. Porque hay las más chiquitas, hay una más chiquita y otra más chiquita. De hecho, la chiquita la tengo en 30 pesos. Yo ahí en Valdera vendo, nada más que hay una foto de desfile que hay. Bueno, señora, como le veo, así que está chida esa. 80 pesos quiere por ella. Sí. ¿Y si le doy 70? No, es que la vendo. ¿Sí? Pues amigos, acabo de llegar aquí a un puesto donde está un árbol de Navidad. Ustedes no lo saben, pero aquí ya llevo un buen guato
adornitos de Navidad, tal voy a hacer, tal vamos a checar. Vamos a portar. Oiga, disculpe señor, ¿cuánto pide por este, por su árbol de Navidad? 150 varitos. 150 barras, bien amigos. Está chido, ¿no? Para dar una arreglada. El único detalle, amigas y amigos, que en realidad, pues así que no, este, no vine a comprar el árbol, del árbol se lo encargué a mi esposa. Ojalá este, si lo hayas comprado, vieja. Ya te cargué el árbol de Navidad para que yo, tú llevas el árbol, vieja, y yo llevo este, los adornos, ¿vale? Ahorita llegamos a la casa, lógico, acomodar el arbolito chido y adornarlo. Pues, amigas y amigos, vamos adelante. Pues, amigas y amigos, hasta aquí llega esta historia. Ojalá les haya agradado este video y se hayan divertido y conocido un poco de lo que son los tianguis aquí de Las Torres, acompañado de mi chavo amigo y colega Ray Pro. ¿Qué te pareció? Pues, la verdad es que estaban bastante interesantes, sobre todo porque ya tenía bastante tiempo que yo no venía. Me estoy divirtiendo mucho. Y pues bueno, también de una vez pases a chacharear también con Ray Vlogs, ¿no? Ahí los espero en mi canal. Por cierto, que hay que tener, amigas y amigos, que Chavo pues ya se había ausentado un poco, pero ya volvió a las andanzas y a perder el miedo aquí con los amigos vendedores, ¿no? Ah, bueno.